Y continuamos hablando con los distintos candidatos y candidatas a la alcaldía de Calatayud en las próximas elecciones municipales. Ahora es el turno de Vox. Vamos a charlar a continuación con la candidata por Vox a la alcaldía de Calatayud, María Pilar Delgado Anglada. Ella pues lleva desde 2018 afiliada a Vox y tomó posesión como nueva concejal del Ayuntamiento de Calatayud en mayo de 2020 en sustitución del anterior portavoz por esta formación, que era Luis Esteban, que presentó su dimisión en enero de ese mismo año. María Pilar Delgado Anglada es nacida en Calatayud. En el ámbito laboral era gerente de la empresa familiar Cárnicas Calatayud, aunque ahora está jubilada. Y con ella vamos a charlar a continuación, que me acompaña aquí en el estudio esta mañana. Pilar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, desde 2018 tengo yo entendido afiliada, ¿no? ¿A vos? Sí. Es así. Aproximadamente septiembre y octubre me afilié. Sí. Bueno, ¿cómo estás afrontando estos días antes de las elecciones? Pues son muy duros, ¿eh? Son duros, entre que preparas todo tu programa, preparas las listas, te afrontas con la lucha de otros partidos que van en contra tuyo, porque claro, ya estás catalogada como la ultraderecha, aunque de ultraderecha tenemos poco, pues junta todo. Ya. En las pasadas elecciones ibas en lista en 2019, eras la número 2, de ahí que luego tomas posesión en sustitución de Luis Esteban. Bueno, la cosa no habrá ido tan mal cuando ahora decides repetir otra vez, ¿no? Como sí. En esta vez ya como candidata a la alcaldía, como primera en la lista. Efectivamente, es que estoy viendo que hay muchas carencias en nuestro municipio. ¿Cuál es el perfil de las personas que te acompañan en la candidatura? A ver, son gente de Calatayud y sobre todo trabajadores. Trabajadores que están día a día viendo lo que hay en Calatayud, relacionándose con la gente y todo. Entonces, qué mejor perfil. Uh-huh. ¿Os ha costado mucho conformar esa lista, encontrar candidatos que forman parte de ella? Un poquillo. Tanto que nos ponen de que somos machistas, me ha costado mucho encontrar hombres. Sí. Sí, mi lista es casi el 90% mujeres. ¿Van más mujeres? Sí, somos bastante valientes las mujeres de Vox. Vale, vale, y eso que dicen que es un partido machista. Y que no defendemos a las mujeres, etcétera, etcétera. Es curioso esto. La ultraizquierda es lo que tiene. Uh-huh. Bueno, si hablamos del programa electoral para estas elecciones, ¿en qué línea van a ir las propuestas o medidas que adoptaría si llegase a la alcaldía? Pues a ver, básicamente trabajo. Cultura mucho, porque yo lo sigo diciendo, mi punto principal es un instituto público de formación profesional para que nuestros jóvenes no tengan que salir fuera. Y aparte, si no salen fuera, las familias no tienen que tener tremendo gasto. Formación profesional, ¿quién no necesita en su casa un fontanero, un carpintero? Se están perdiendo esos trabajos. Oficios. Entonces, hace años teníamos aquí maestría. ¿Nos iba mal en aquella época? No, bueno, en aquella época, hablo aquí como si fuera... Pero vamos, un instituto que sería con tres niveles, nivel básico, nivel medio y nivel superior. De toda clase variedad de formación. Eso también atraería empresas. Sí. Ampliaríamos nuestros polígonos, que dice de no crear alguno más. Sería eso y también... ¿En qué proyectos o qué propuestas van a centrar la campaña de Vox para estas elecciones? Cultura. Cultura y trabajo. Y sobre todo nuestros polígonos, comunicarlos bien. Sobre todo el de Media Vega. En ambos sentidos que tiene. Uh-huh. A la hora de elaborar estas propuestas que van a presentar para las elecciones, ¿han tenido en cuenta a distintos sectores de la población? ¿Han mantenido reuniones con la ciudadanía o con asociaciones? Muchas reuniones no. De esto que a lo mejor vas andando por Calatayud o te vas a comprar y vas preguntando a los comerciantes, a la gente joven, que te las encuentras en los partidos de fútbol, o yo a mi hijo. Hablo con sus amigos y me lo comentan. Uh-huh. Y a su juicio, ¿cuáles son los principales problemas o las principales deficiencias que tiene Calatayud y que son pues, lo primero que intentaría resolver si llegase a la alcaldía de Calatayud? Recursos laborales. Tenemos muy pocos. Pocas empresas. A ver, yo lo entiendo, la gente se va tanto a estudiar como que luego fuera porque no hay nada. Luego no vuelven, se quedan fuera porque estudias, haces las prácticas donde te has estudiado, donde te mandan donde has estudiado. Encuentras un trabajo, ya no vuelves a Calatayud. Con lo cual, las empresas no ven a gente especializada, pues no vienen aquí. ¿Y por qué razón deberían votarle los bilbilitanos? ¿Por qué? ¿Qué les diría para convencerlos de que deberían votarle a usted, a Vox? Pues que precisamente por ser bilbilitana de siempre, me estoy fijando en lo que nos falta. Y sobre todo que hay que apoyar a la juventud y es mi punto básico. Uh-huh.
Otra pregunta que también estoy realizando a todos los candidatos es si creen que el futuro alcalde o alcaldesa de Calatayud debería tener dedicación exclusiva. Pues yo creo que sí. A ver, yo llevo una empresa no muy grande, pero aún así tienes que estar las 24 horas del día dedicado a esa empresa. Pues un ayuntamiento que tantas personas, considero que dedicación exclusiva sí. Y si hablamos de posibles futuros pactos, ¿con quién pactaría en el caso de que hubiese que llegar a acuerdos con otras formaciones políticas? Pues no lo sé. Esto? No lo sé porque últimamente estoy viendo que me llegan puñas de todos los partidos. Así que no lo sé. Ya veremos a ver. Si ceden a las exigencias que voy a tener, pues ya veríamos. ¿Hay alguno que esté vetado? No. Bueno, sí, la izquierda, claro. En principio... Y bueno, antes de terminar, ¿querría añadir alguna cosa más? Sí, vamos a ver. Votar a Vox sería respetar nuestras tradiciones, tener en cuenta que todos somos iguales, hombres y mujeres, no andarnos con estas tonterías que están sacando ahora, no sé, y mejorar para la tarif, que es lo que nos interesa en este momento. Uh-huh. Y sobre todo, no hacerlo el último año. Somos candidatos y entramos en el trabajo del ayuntamiento el primer día que ganamos las elecciones o que entramos en el ayuntamiento. Es el primer día, no el último año, que nos ligamos a asfaltar, a hacer obras, etcétera, etcétera. Claro, pre-campaña lo puedo entender, pero así no se hacen las cosas. Es desde el primer día. Y Vox, puedo asegurar que lo haría desde el primer día. Uh-huh. Pues María Pilar Delgado Anglada, candidata por Vox a la alcaldía de Calatayud en estas elecciones municipales. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana y que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros.